¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario, inaugurando una de las estaciones más bonitas del año, la primavera, por eso este marco tan floral. Pero vamos a lo que es el día de hoy, a lo que tiene nuestro programa, que realmente es muy completo, porque mucho remanente dejó La Rural de Bolívar y nosotros tenemos para mostrarles. Por lo tanto, vemos a los auspiciantes y comenzamos ya con el programa del día de hoy. Expo Olavarría 2016, industrial, comercial, ganadera y de servicios. Más de 200 stands, con la entrada, el sorteo de 50 mil pesos. El domingo 9 de octubre, La Gran Doma. Espectáculos, juegos para niños, todo en la Expo. Del 7 al 10 de octubre, vení a Olavarría. Viví la Expo. El auto que buscas está en Solana y Borsillo Automotores. Todo en cero kilómetro, todo en usados y excelentes condiciones. Todas las marcas, todos los modelos, financiación con tu DNI. Tomamos tu usado al mejor precio del mercado. Solana y Borsillo Automotores. Nos encontrás en San Martín 925. Teléfono 02-314-1540-3571 Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Sele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Sele, confiabilidad demostrada a campo, servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar, como siempre, todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983, teléfono 02314-428099. Reyes Equipamientos S.A., la vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Pellegrini 28, Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli.
siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Y dentro del marco de esta exposición recibimos la visita del gerente de la Sociedad Rural de Olavarría. Estoy hablando de Zulaika, Tito Zulaika, como todos lo conocen. Ya en pocos días está comenzando también la exposición en esta vecina localidad y él la presentaba de esta manera. Ha venido a visitar nuestra exposición el gerente de la Exposición Rural de Olavarría, que también próximamente en nuestra ciudad vecina tiene su exposición rural. ¿Qué tal, Tito, como te conoce todo el mundo? ¿Cómo se preparan ustedes para un nuevo año de una exposición rural en Olavarría? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como todos los años, visitando a la gente de Bolívar, estamos tan cerca que son dos exposiciones similares en algo, las dos exposiciones creo que más grandes de la provincia de Buenos Aires, o al menos del centro. Así que bueno, nosotros tenemos nuestra exposición del 7 al 10 de octubre. Estamos en pleno trabajo, tratando de terminar con la venta de los stands, que gracias a Dios va muy bien, mejor de lo que esperábamos, y tratando de cerrar toda la parte organizativa, la parte espectáculos, que como siempre abarcamos un solo fin de semana, así que por lo tanto es bastante, bastante amplia, ¿no? Sí, comentanos un poquito, ¿cuántos días dura esa exposición? Porque bueno, acá cuando vos hablas de la de Bolívar son 8 días, ¿viste? Entonces a nosotros nada nos parece amplio después de la de Bolívar. Por eso, comentanos cuántos días es la exposición. Sí, anteriormente nosotros también hacíamos así 2 fines de semana, ahora hace ya varios años que venimos con el fin de semana largo del 7 al 10 de octubre. Abrimos el viernes con entrada libre y después tenemos sábado, domingo y el feriado del lunes. Así que el día sábado tenemos los fogones de los clubes de campaña que hacemos todos los años. El día domingo hay una doma que organiza el Fortín Tradicionalista de Olavarría. A la noche tenemos espectáculos artísticos de allá de Olavarría. Y el día lunes es la inauguración de la exposición. Tenemos diversos actos o entretenimientos para los chicos y demás, y cierran la expo dos grupos importantes de Olavarría, como son los Sinti y Instrumental Huella Pampa, que con ellos anualmente cerramos siempre la exposición. Y también tenemos un par de sorteos. Nosotros con las entradas aprovechamos y bueno, hacemos 2 sorteos, el día domingo 10.000 pesos y el día lunes, con el valor de las entradas, que es de 60 pesos, sorteamos 2 premios de 20.000 pesos. Así que bueno, creemos que cubrimos las expectativas, siempre tenemos visitas de todo el centro de la provincia, así que me debía una visita a Bolívar para también tratar de difundir lo que es nuestra exposición. Cuando hablamos de Olavarría, uno lo relaciona a la zona fabril, pero también tiene una vasta zona agropecuaria, y recién decías, en los espectáculos, sobre todo hay mucha gente ligada al campo, ligada al folclore, con espectáculos de primer nivel. Sí, por suerte no solamente Olavarría son la fábrica y es el cemento, sino que la parte de campo es muy amplia y abarcamos una gran zona, y bueno, sabemos que mucha gente de la zona o de ciudades aledañas se acerca a Olavarría. Así que esperamos cumplir, si el tiempo acompaña, siempre dependemos del tiempo, esperamos cumplir con las expectativas, por lo menos igual o mejor con los que nos fue el año pasado. Para aquella gente, bueno, sobre todo de nuestra zona que no la conoce, bueno, tienen importante zona al aire libre, pero también es una exposición con galpones y zona con cubierta. Son 3 pabellones cubiertos con 130 stands y son 110 stands al aire libre, los cuales al día de hoy tenemos ocupado adentro un 80% y afuera un 75%, que nos deja más que tranquilos y por lo menos expectantes para tratar de cubrir en este mes lo que resta. Así que bueno, probablemente nosotros traigamos algo también para nuestra zona, para aquel, pero y bueno, de todos modos estamos acá a 100 kilómetros, que la gente se acerca, que la recorra, que es una exposición digna de ver.
Invitamos a todos a partir de las 11 de la mañana hasta las 21 a 22 horas la expo está abierta, así que invitamos a toda la gente de Bolívar. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio, herrero, rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399.5. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Mangui Neumáticos, representante oficial de Pirelli. Alineación, balanceo, tren delantero, reparación y reconstrucción de cubiertas. Auxilio al campo, promoción, visa en 6 cuotas y 10% de descuento. Olavarría 1195, teléfono 02314-425474. Mangui Neumáticos, atención personalizada a su servicio. Electricidad y Ferretería Lavalle. Hidrolavadoras, grupos electrógenos, compresores, mensuras para aires acondicionados, membranas, pinturas, herramientas eléctricas, marroquinería, iluminación, electricidad industrial. Electricidad y Ferretería Lavalle. En sus tres direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766 y 3 de febrero 435. Programa, vimos parte de lo que fue la jornada ganadera en el marco de esta exposición, organizada por la Agencia de Extensión de INTA Bolívar. Otro de los disertantes, Ulises Forte, más conocido por todos como Chito Forte, presidente del IPSBA,
Antes de comenzar su disertación, visitó nuestro stand y ahí, mate de por medio, tuvimos una interesante charla, muy rica. El tema de dónde venimos y a dónde vamos, nuestra carne argentina, que hace algún tiempo es noticia en todos los diarios y en la boca de todos los argentinos. Las siguientes empresas auspician la cobertura de la 88ª Expo Bolívar 2016. Carpintería Rural, de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general, Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar, Cabaña Los Trebolares, de Gustavo Báncora, reconocida trayectoria en la raza Angus, venta permanente de toros y vaquillonas negros y colorados, ventas particulares y en exposiciones, remates anuales con Jorge y Martín de la Serna, comuníquese al teléfono 02317-1544-9255 o visítenos en calle Lago 155, 9 de julio. Distribuidora Los Amigos, calidad bajo normas IBES, cervezas, vinos y jugos, Necochea 36. García y Romero, 24 años al servicio del productor, reparación de maquinarias agrícolas y tractores Massey Ferguson, fabricación de mangueras de alta presión, confección y ventas de rollos, transporte y siembra, Avenida Calfucurá 275, Bolívar. Sergio Ladux, service, reparación, repuestos, aire acondicionados, lavarropas automáticos, Santos Plaza 488. Laboratorio Diesel de Pablo Domelio, reparación de bombas, inyecciones y sistemas electrónicos Kuman Rail, mecánica diésel vehicular y agrícola, diagnóstico de inyección electrónica, repuestos de inyección diésel, filtros, baterías y turbos, Magallanes 155, Barrio Melitona, Bolívar, Arioni y Arroz, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770. Mecánica Losada, Lubricentro, Service, mecánica en general. Deja tu vehículo en buenas manos. Rafael Hernández 149, Bolívar. Mueblería Leandro, juegos de living, muebles de oficina, placares a medida, todo en Algarrobo, Guatambú, Roble Opino. Visítenos en nuestro salón de exposición en Avenida 25 de Mayo 515, teléfono 02314-428949 o al celular 1561-0035, Bolívar. Raúl Belomo, nutrición animal, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves, compra y venta de cerdos, Avenida 25 de Mayo 535. Comenzar por el título de tu disertación, ¿de dónde venimos, hacia dónde vamos? La ganadería siempre está pasando por algún proceso diferente y este año también hay muchos cambios para el sector ganadero. No, sin duda, bueno, gracias por la invitación, ¿no? La verdad, un gustazo estar acá, como es usted que nos ha invitado al stand de ustedes, como es la gente de la Federación Agraria que nos invitó, la verdad que un gusto volver a Bolívar. Y bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? La verdad que es muy amplio para explicártelo en tan poco tiempo, pero sin duda que venimos de una etapa muy complicada. O sea, los últimos 10 años, para ser breve, desaparecieron 10 millones de cabezas, desaparecieron 60 mil productores, desaparecieron trabajadores rurales, alambradores, ¿no? Para que la audiencia tome conciencia de lo que estamos hablando, un Uruguay completo. El stock ganadero Uruguay son 10 millones de cabezas. A nosotros nos faltaron 10 millones de cabezas en el kirchnerismo, ¿no? Ni contar el desastre que viene del menemato, porque, a ver, no va a ser cosa que le echemos toda la culpa a nosotros, vamos a repartirlo un poquito también, ¿no? Entonces venimos una época muy complicada, económicamente, donde se buscó el monocultivo de soja a pesar de los discursos, una época muy complicada desde el relato y de la política también, porque era mucho más prestigioso, tenía más desprestigio un ganadero que un sembrador de marihuana. O sea, vos tenías cuatro vacas, era la oligarquía vacuna. Vos tenías una planta de marihuana en el patio, era un pobre excluido del modelo que generó la oligarquía vacuna. Y eso hacía 12 años que gobernaban, ¿viste? Son cosas que no se lo daban. Y capaz que eras progresista y todo. Sí, seguro, sí, ¿viste? La marihuana progre era, ¿viste? ¿No? Y bueno, el bastardeo de la palabra progresista, el bastardeo de la palabra del rol del Estado, todo ese desastre que nos llevó a hacer 10 millones de cabezas menos, 60 mil productores menos, cometer tremendo ternericidio. La gravedad y la locura que se llegó a cometer, vos fijate que el kirchnerato con el verdugo de Guillermo Moreno lograron lo que era imposible que nadie lo lograra. Era generar, como es del negocio de ganadería, una timba financiera.
era imposible que la ganadería, por una cuestión biológica, ellos lo hicieron con los megafilos, ¿no es cierto? Una activa financiera a la ganadería, una locura. Bueno, de ahí venimos. Ahora hay que recuperar prestigio, hay que recuperar stock, hay que recuperar mercados, hay que recuperar imagen pública, ¿no es cierto? Porque, a ver, en Alemania nos dijeron. Vos estuviste en Alemania. Estuvimos en Alemania y nos decía, bueno, macanudo, la carne argentina es espectacular, ya tenemos carne del mundo, somos los bife chorizo, todo bárbaro. Nuestro principal cliente, ahora, en Europa, el principal cliente. Ahora vos fijate, un país, Alemania, donde lo dejamos en medio de un mundial sin carne. O sea, Alemania tenía su mundial y lo dejamos sin carne. Hay que. Es una locura. Bueno, decía, ahora, si le compramos la carne, ¿la van a entregar? Pero sí, a eso quería llegar. Claro, a eso quería llegar. Nosotros, yo te podía encarar esta nota hablando de mercado ganadero, pero tengo que encarar la nota hablando, ¿tenemos stock ganadero para salir al mundo? No, sin duda, bueno, si vamos, por empezar, los mercados se recuperan inmediatamente. ¿Por qué? Porque la imagen la mantenemos viva, de la carne, de prestigio, la imagen en positivo, intacto. Ahora los argentinos perdimos imagen, perdimos de prestigio, que hay que recuperarlo. Y además no es porque nosotros retiramos los mercados y el mundo dejó de comerla, le compró a otras, entonces que se vaya a competir nuevamente. Entonces es todo un proceso. Tenemos que recuperemos las 800.000 toneladas de exportación que teníamos hace 10 años atrás, no las tenemos. Ahora, tiene que ir de la mano de la oferta con la demanda, porque si uno no tenés una demanda visible, nadie se va a poner a producir más. Nadie se va a poner, o sea, tiene que ir de la mano, encaminado. Por eso digo yo que hay que romper con los versus. No podemos que sea todo Estado, todo mercado. Mirá, en la Argentina en los 90 fue todo mercado, 80.000 productores menos. En la última década fue el mercado totalmente devaluado, era todo Estado. O sea, con los subsidios cruzados, con la mentira, con el relato, con esto, con otro, 60.000 productores menos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos divorcios no sirven. Tiene que ir de la mano mercado con Estado. Porque si el mercado lo deja solo, cinco vivos se quedaron con todo. Si al Estado lo deja solo, se convierte en bobo y en estúpido, y cinco de arriba también van a hacer negocio, entonces van a juntar siempre esos yugos de cabezones y queda todo el mundo fuera. Entonces, tiene que ir a la par el mercado generando previsibilidad, generando futuro, generando perspectivas, y el Estado al lado asesorando con una reforma impositiva, con una reforma financiera, orientando, fiscalizando. ¿No es cierto? Vos fíjate, yo digo asesorando, por ejemplo, la capacidad intelectual que hay en los entes públicos, universidades públicas, en el INTA, en el INTI, es brillante, y nosotros la desperdiciamos, lo tenemos tirado ahí, no nos asesoramos, o sea, hay un montón de herramientas para caminar. Por eso, hay muy buenas perspectivas, vamos a un nuevo futuro. Tenemos la cultura carnicera, no la estamos perdiendo, así que el mercado interno está devaluado porque somos carne. A ver, la carne argentina, si lo podemos definir con algo, la ganadería argentina está atada a la suerte del ingreso digno. O sea, la carne argentina es salario digno dependiente. El 93% se come acá. Hasta que eso no se revienta, es salario digno. Entonces, de momento estamos complicados, pero la cultura está intacta. En el momento que llegue la reactivación, no sé si será dentro de 2 meses, dentro de 2 años, pero se reactiva. No corresponde a mí opinar cuándo sería eso. Vuelve la carne. O sea, ese jefe de familia, esa jefa de familia, cuando consiguió el laburo, va a comprar una sopa para festejarlo. Cuando tenemos esa cultura divina que nos reímos, nos peleamos, lloramos y festejamos. Pero con un asado. Con un asado en por medio, o una milanesa por lo menos, ¿viste? Así que, y el mundo demanda carne, tenemos la ventaja comparativa con nuestros competidores, que estamos muy lejos del techo. O sea, el futuro es muy bueno. De carne argentina, no solamente hablamos de mercado interno, sino también de cómo está posicionada nuestra república en el resto del mundo. Por supuesto, decimos que tenemos la mejor carne del mundo, pero ¿estamos preparados para la exportación? Este tema y otros tocábamos con Chito Forte. Las siguientes empresas auspician la cobertura de la 88ª Expo Bolívar 2016. Zavala Álvarez, confiabilidad en nuestros servicios de hacienda y cereales. Negocio para el que compra, negocio para el que vende. Avenida San Martín 258, Bolívar. Señor productor, no se quede sin reserva forrajera. Luis Artola pone a su disposición venta de rollos y fardos, equipos de enrollar, silo pack. Contamos con transporte propio. Avenida Mariano Unzué 321, Bolívar.
Hotel La Zamorana. Todos los servicios para la comodidad y mejor estancia. Mitre 270. Teléfono 02314-428965. Veterinaria del Valle. Clínica, laboratorio, cirugía, internación, guardería y peluquería de pequeños animales. Mitre 440. Se vino diferente. Vinoteca. Todas las tarjetas de crédito y débito. Promociones especiales con Banco Galicia. 3 cuotas sin interés y 10% de descuento. Galicia Eminent. 6 cuotas sin interés y 10% de descuento. Se vino diferente. Consulta promociones especiales. Pellegrini 435, Bolívar. Plomigas. Todo para el gas, agua y cloacas. Calefacción por radiadores triangular. Calefactores CTZ y Coppens. Bombas presurizadoras, elevadoras y sumergibles. Grumpus y DAB. Las mejores marcas, los mejores precios, la mejor atención. Plomigas, de Ángel Arnaldo Alzueta. Revestimientos Bolívar. Precios y condiciones favorables para tu hogar. Pisos, cerámicos, porcelanatos, revestimientos, vanitoris, bachas de apoyo. Revestimientos en piedra natural y cerámica. Pellegrini 55. Teléfono 1557-0940. Veterinaria La Huella. Clínica General. Manejos sanitarios, reproductivo. Ecografías, inseminaciones. Manejos nutricionales. Feedlot. Monitoreos parasitológicos. Avellaneda 650. Bolívar. Cultivos del Centro. Todo en insumos agropecuarios para su campo. Fumigación y fertilización terrestre. Ahora con nueva dirección. Ruta 226, kilómetro 401, Bolívar. Fundevo. Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar. Atención permanente y servicio al productor ganadero. Consulte en horario comercial de 7 horas a 14 horas en Avenida General Paz 329. Yo creo que todo, mira, Argentina está en condiciones de producir en calidad y en cantidad, ¿no es cierto? Vos fijate que nosotros en Cuota Hilton tenemos capacidad de seguir haciéndolo, en 481 se están haciendo los primeros embarques con muy buenas perspectivas, Chile, eso es Europa, China no privilegia la calidad, pero sí, como es nuestro principal comprador en cantidad, 33% del mercado de China y no tiene techo. China tiene proyectado importar 10 millones de toneladas año de carne hasta el 2020, nosotros producimos 2 millones y medio, o sea que la importación de China cuatriplica nuestra producción. Así que vos fíjate, hay para todos los gustos. Ni te cuento si en algún momento llegamos a lograr, que es una gran pelea que tenemos ahora, es lograr el enfriado con hueso y lograr el encogelado con hueso y lograr el enfriado, el corte de premio tipo Hilton, donde como es a China se le incorpora 40 millones de millonarios por año. O sea que no hay forma de abastecer todo eso. Vos dijiste en una jornada, te escuché, que si a todos los chinos se le da por comer mucha carne de vaca, no había carne que alcanzara, porque en términos generales dijiste algo así, pero es un poco la realidad también. Es complicado responder a una periodista que tiene memoria, ¿viste? ¿Se acuerda lo que...? No, es cierto, te podés imaginar que China está comiendo algo de un kilo 200 de carne vacuna por año per cápita. ¿No es cierto? Y vos fijate, nosotros comemos 55 porque andamos secos, sino comemos 80. Yo no me imagino comer tan poca carne. No, seguro, te podés imaginar que si cada chino se le ocurre comer un churrasco más por año, no hay carne que alcance en el mundo. Eso es lógico, además, porque el sistema de cocción que tienen ellos, que corta todo en bastoncito, qué sé yo, hace. La estiran, seguro, ¿viste? Y además, y bueno, y que entienda, la gente tiene que entender que cuanto más le vendamos a China, cuanto más le vendamos a Israel, cuanto más le vendamos a Chile, cuanto más le vendemos a Europa, más carne barata vamos a tener nosotros. A ver, China te come esa carne y te come garrón, cogote, brazuelo, de carne de vaca vieja. ¿Cuánto hace que no come un puchero caracú de vaca vieja nosotros? No comemos nunca, eso no existe. A ver, Israel te lleva la pulpa paleta, Chile te lleva la pulpa paleta. Estados Unidos, cuando empiecen a comprar carne, que es inminente, ya es la pelea que tenemos que dar ahora, a fin de mes estamos yendo de vuelta a Estados Unidos para ver qué estamos haciendo con eso, qué puede pasar, si podemos abrirlo, lleva la carne magra para molienda, porque eso tiene la carne tan engrasada que no puede ser hamburguesa. Entonces, integrando si media red, nos queda regalado a nosotros el asado, la tapa, el matambre, el vacío y la carne para milanesa. Entonces vos fijate que hay que romper con esos mitos que si vendemos también los versus, viste cómo se hizo el versus Estado y mercado, el versus mercado interior, mercado externo, no, basta, los versus nos cagan la vida, perdón, no en broma. Y para ir finalizando, primero, dos conclusiones que podemos sacar, creo yo. En primera instancia, que el productor ganadero siga produciendo carne, siga apostando a la calidad, que nunca va a perder.
No, sin duda. A ver, mirá, nosotros tenemos todas las oportunidades. Tenemos una genética brillante. El esfuerzo que ha hecho el productor ganadero en Argentina es brillante. La genética que tenemos es bárbara. De ser importadores de genética, hoy somos exportadores, ¿no? El mundo nos pasó el mercado con nuestra genética. Exactamente. La capacidad de reacción que tiene. Además, mira, vale la pena, te agradezco la pregunta, vale la pena recalcarlo. Al productor ganadero, donde veníamos, que veníamos del quinto subsuelo, nos sacaron las retenciones, unificaron el tipo de cambio, dijeron, muchachos, labure que algún día la van a vender. Nada más que eso, ¿eh? No apareció el crédito, no apareció la reforma impositiva, no apareció nada. Le sacaron la soguita nada más. Le sacaron la soguita y dice, muchachos, laburar. Y resulta que lo que estamos logrando ahora, buenísimo, no mate. Lo que se logró ahora, retención, 1 millón más de ternero. Hay retención de vientre, se está haciendo animales más pesados y todo arranca. ¿Te imaginas si muchos empresarios de otros rubros que se le quedan las manos coladas aplaudiendo al gobierno especularan menos y empezaran a ponerla un poquito como arranca esta Argentina, ¿no? Si el resto de los empresarios tuvieran la capacidad de reacción que tiene el productor, ¿cómo arrancaría el dubizante? La verdad que con esperanza, con perspectiva, con ilusiones, el productor arrancó y apostó, ¿no es cierto? Y la verdad que eso que tiene que el productor tiene que ser eficiente, no jodamos más. El productor es eficiente. Por eso, tiene que haber la eficiencia, porque resulta que los productores nos venimos matizando la uña, que tenemos que hacer esto, y resulta que de la sala de noqueo a la góndola es un chiquero. Entonces, la cadena tiene que hacerse más eficiente, hay que reagrupar los estándares sanitarios, hay que ir a un verdadero sistema de trazabilidad, hay que ir a la distribución por corte. Lo que pasa es que cuando vos distribución por corte, en bolsita la carne es más difícil de esconderla que con media res, ¿no? Entonces, hay que integrar mucho más, hay que ir más pesado. O sea, hay muchísimo por mejorar, ¿viste? Nosotros sí, por supuesto que hay que mejorar, siempre se mejora porque se van innovando tecnologías y hay que ir comprándola. Ahora, el promedio de este 60% es tan bajo, es tan malo, como dicen las estadísticas, porque a ver, en Bolívar, en Pico, en la cuenca Salada, o sea, acá el 60% de enero es bajo. Ahora, yo les pregunto, andate al medio del monte donde te paran tres vacas y los pumas te comieron dos terneros, o te vas a los campos comunitarios de Catamarca y Salta, donde se tiran las vacas en medio de la montaña en primavera y las vas a buscar en otoño, que es imposible atenderla en el campo abierto, ahí llegar al 40-50, sos un productor con una eficiencia tremenda, entonces los promedios existen. La vaca de cría se trasladó muchísima a las zonas más marginales. La soja la corrió. Entonces, imposible. A ver, un rodeo de 200 vacas en Bolívar es mucho más fácil atenderla que en Mantua la Pampa, que los caldenes no pueden andar a caballo, tener un lugar donde caldenes. Entonces, y tenés chancho jabalí, tenés puma, tenés... Entonces, no es que seamos tan eficientes. Hay condiciones climáticas agroecológicas diferentes, ¿no? Y para finalizar, ¿convenciste a los alemanes que no los vamos a dejar sin carne? No, no es tan fácil. Eso con la realidad, ¿no? Pero bueno, sin duda que mira, en las ferias internacionales que vamos, cuando tiraste un churrasco y te empieza el rocito de la carne, que Ahí lo convencí. Esa fue una fila de 20, 30 personas para probar un bocadito de carne. Es increíble, como es nosotros que estamos acostumbrados a esa cultura de que si no tenemos un bife de medio kilo no podemos comer. Resulta que cuando hacemos las deglutaciones demostrativas al público en general, hacemos los bifes cortados en cuadraditos para pinchar con escarbadientes y hay una fila de 30 personas para comer esa carne. Es sin duda, como es que saben lo que están probando. Muchas gracias. No, gracias, muy amables. Expo Olavarría 2016, Industrial, Comercial, Ganadera y de Servicios. Más de 200 stands, con la entrada, el sorteo de 50.000 pesos. El domingo 9 de octubre, la Gran Doma. Espectáculos, juegos para niños, todo en la Expo. Del 7 al 10 de octubre, vení a Olavarría. Viví la Expo. El auto que buscas está en Solana y Borsillo Automotores. Todo en cero kilómetro, todo en usados y excelentes condiciones. Todas las marcas, todos los modelos. Financiación con tu DNI. Tomamos tu usado al mejor precio del mercado. Solana y Borsillo Automotores. Nos encontrás en San Martín 925. Teléfono 02-314-1540-3571 Bolívar. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones.
consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Señor productor, la sembradora que necesita para su equipo está en Agrodistribuidora Bolívar, con tecnología de avanzada y el poder de la simplicidad de Cele. Activa 2 y Activa 3, sembradoras de grano fino y grueso doble disco. Sembradoras Cele, confiabilidad demostrada a campo. Servicio de repuestos y postventa donde quiera que esté. Visítenos en Agrodistribuidora Bolívar, acceso ruta 226, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción, cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Ferias del Centro, remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar, como siempre, todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983, teléfono 02314-428099. Reyes Equipamientos S.A., la vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos, jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Pellegrini 28, Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña, ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura, instalación de membrana Megaflex color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown 560. Que tuvo para ofrecer esta exposición fue la dinámica, un plato fuerte sin duda que brindó este año. Pese al clima, pese al mal día, una importante cantidad de público se dio cita para ver las máquinas en funcionamiento. Diferentes firmas estuvieron presentes mostrando los implementos agrícolas que se están usando en la actualidad y cuáles son las numerosas virtudes de cada uno de ellos. Antes de comenzar esta dinámica, el presidente en ejercicio de la Sociedad Rural de Bolívar dio la bienvenida a todos los presentes. Las siguientes empresas auspician la cobertura de la 88ª Expo Bolívar 2016. Carpintería Rural, de Pedro Codesal, fabricación y reparaciones, tranqueras, mangas, comederos, cargadores, todo en artículos rurales, postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general, Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar.
Cabaña Los Tribulares, de Gustavo Báncora. Reconocida trayectoria en la raza Angus. Venta permanente de toros y vaquillonas negros y colorados. Ventas particulares y en exposiciones. Remates anuales con Jorge y Martín de la Serna. Comuníquese al teléfono 02317-1544-9255 o visítenos en calle Lago 155, 9 de Julio. Distribuidora Los Amigos. Calidad bajo normas IBES. Cervezas, vinos y jugos. Necochea 36. García y Romero. 24 años al servicio del productor. Reparación de maquinarias agrícolas y tractores Massey Ferguson. Fabricación de mangueras de alta presión. Confección y ventas de rollos. Transporte y siembra. Avenida Calfucurá, 275, Bolívar. Sergio Ladux. Service, reparación, repuestos, aire acondicionados, lavarropas automáticos. Santos Plaza, 488. Laboratorio Diesel de Pablo Domelio. Reparación de bombas, inyecciones y sistemas electrónicos Kuman Rail. Mecánica Diesel vehicular y agrícola. Diagnóstico de inyección electrónica. Repuestos de inyección diésel. Filtros, baterías y turbos. Magallanes 155. Barrio Melitona. Bolívar, Arioni y Hierros. Todo en insumos para la construcción. Alambres, tejido romboidal. Perfiles C y mallas electrosoldadas. Chapas lisas y encanaladas. Ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales. Todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770. Mecánica Lozada, Lubricentro, Service, mecánica en general. Deja tu vehículo en buenas manos. Rafael Hernández 149, Bolívar. Mueblería Leandro, juegos de living, muebles de oficina, placares a medida. Todo en Algarrobo, Guatambú, Roble Opino. Visítenos en nuestro salón de exposición en Avenida 25 de Mayo 515. Teléfono 02314-428949 o al celular 1561-0035, Bolívar. Raúl Belomo, nutrición animal, alimentos balanceados para ovinos, cerdos y aves. Compra y venta de cerdos. Avenida 25 de Mayo, 535. Para nosotros es un orgullo poder tener tanta cantidad de maquinarias. Y quiero agradecer al grupo que me ayudó a organizar toda esta dinámica, en la cual están todos presentes acá. Mosquera es uno, el Vasco Goicochea, Esteban Benavides, Ortiz y bueno, y José Rey y bueno, y el resto de la gente que nos ayudó a armar solidariamente este evento. Y a todas las publicidades que están presentes hoy en el predio, a todos ellos les agradezco de corazón. Vamos a empezar con la demostración de sembradoras. En el primer lugar va a pasar la agrometal que tenemos acá enfrente. Y lo dejo con el ingeniero Mosquera, que va a hablar sobre la misma. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, acá tenemos una agrometal MXI2, que es una sembradora para grano fino y grueso. En este caso es una sembradora que tiene 55 líneas y ahora está preparada con 28 líneas para... cambié de teléfono, no sé cómo se maneja, así que bueno. Ahora está preparada para sembrar soja, en este caso, con 28 líneas a 35 centímetros, con un kit de placas horizontales, como es normal en agrometal. Bueno, está equipada con un monitor de siembra que viene junto con la máquina también. Y puede medir, aparte de controlar lo que se está tirando por surco, mide la superficie sembrada y guarda el mapa de lo que se sembró. Se puede hacer un mapeo de lo que se sembró, con lo cual, bueno, se puede controlar si quedan chanchos o no, por lo menos.
Bueno, no sé, la vemos en marcha. Bueno, está equipada un poco el tren de siembra. Consta de una rueda, un disco turbo, abre surcos. El disco, doble disco plantador, con la caída de la semilla ahí en el centro del disco. O sea que la regulación con dos ruedas limitadora de profundidad es excelente. Y después tiene aparte una lengua compactadora de la semilla en el surco. Y finalmente la empaquetadora, doble rueda empaquetadora, que puede ser de goma, de hierro, con estrellas, para tapar bien la semilla. Bueno, además este modelo puede ser esta regulación mecánica, pero se puede utilizar también con regulación variable, para siembra variable, que es un kit que esta no lo tiene, pero se puede adquirir con ese kit. Así que bueno, ahora la vemos andar, Matías. Ahí está. Azules, son azules. Sí, esto es fácil para encontrar acá. No, ahora quiero explicar un tema. ¿Eh? No, esto no es una cama siempre para sembrar. No, acá está. Es un poco para que vea la. No, la máquina entra. Bueno, lo importante es, mira, acá tiene otra. Este planteo que está haciendo la máquina es muy bueno. Embocar a la semilla. Tendría que haber traído el botín. Ahora que viene más. Guarda que si te emboca. Hola. Bueno, no sé si algunos se tomaron el trabajo de buscar semilla. Yo me tomé el trabajo y encontré dos, así que por lo menos siembra bien. Lo importante es que está en un terreno muy complicado para sembrar, porque no está preparado para eso, en realidad. Y la máquina no dejó una semilla fuera, ¿no? Las siguientes empresas auspician la cobertura de la 88ª Expo Bolívar 2016. Zavala Álvarez, confiabilidad en nuestros servicios de hacienda y cereales. Negocio para el que compra, negocio para el que vende. Avenida San Martín 258, Bolívar. Señor productor, no se quede sin reserva forrajera. Luis Artola pone a su disposición venta de rollos y fardos, equipos de enrollar, Silopac. Contamos con transporte propio. Avenida Mariano Unzué 321, Bolívar. Hotel La Zamorana. Todos los servicios para la comodidad y mejor estancia. Mitre 270. Teléfono 02314-428965. Veterinaria del Valle. Clínica, laboratorio, cirugía, internación, guardería y peluquería de pequeños animales. Mitre 440. Se vino diferente. Vinoteca. Todas las tarjetas de crédito y débito. Promociones especiales con Banco Galicia. 3 cuotas sin interés y 10% de descuento. Galicia Eminent.
6 cuotas sin interés y 10% de descuento. Se vino diferente. Consulta promociones especiales. Pellegrini 435 Bolívar. Plomigas, todo para el gas, agua y cloacas. Calefacción por radiadores triangular. Calefactores CTZ y Coppens. Bombas presurizadoras, elevadoras y sumergibles. Grupus y DAB. Las mejores marcas, los mejores precios, la mejor atención. Plomigas, de Ángel Arnaldo Alzueta. Revestimientos Bolívar, precios y condiciones favorables para tu hogar. Pisos, cerámicos, porcelanatos, revestimientos, vanitoris, bachas de apoyo, revestimientos en piedra natural y cerámica. Pellegrini 55, teléfono 1557-0940. Veterinaria La Huella, Clínica General, manejos sanitarios, reproductivo, ecografías, inseminaciones, manejos nutricionales, Fitlot, monitoreos parasitológicos. Avellaneda 650. 58 Bolívar. Cultivos del Centro. Todo en insumos agropecuarios para su campo. Fumigación y fertilización terrestre. Ahora con nueva dirección. Ruta 226, kilómetro 401 Bolívar. Fundevo. Fundación para el Desarrollo Ganadero y Lucha contra la Fiebre Aftosa del Partido de Bolívar. Atención permanente y servicio al productor ganadero. Consulte en horario comercial de 7 horas a 14 horas en Avenida General Paz 329. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos, amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. La solución que está buscando para su empresa está en Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Artículos rurales, tanques, molinos, bebederos, postes, varillas, tranqueras y alambres. Molinos Baudo, Huracán y Brisa. Entrega a domicilio en zonas rurales y larga distancia. Corralón de Materiales Palomino e Hijos. Avellaneda 550, Bolívar. Su producción merece lo mejor en nutrición y sanidad animal. Miguel Pastorino Soluciones Bien Formuladas. Oficina y planta de elaboración. Ruta 226, kilómetro 399 y medio. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica.
Mangui Neumáticos, representante oficial de Pirelli. Alineación, balanceo, tren delantero, reparación y reconstrucción de cubiertas. Auxilio al campo, promoción, visa en 6 cuotas y 10% de descuento. Olavarría 1195, teléfono 02314-425474. Mangui Neumáticos, atención personalizada a su servicio. Electricidad y Ferretería Lavalle. Hidrolavadoras, grupos electrógenos, compresores, mensuras para aires acondicionados, membranas, pinturas, herramientas eléctricas, marroquinería, iluminación, electricidad industrial. Electricidad y Ferretería Lavalle, en sus tres direcciones: Mitre 550, Sarmiento 766 y 3 de febrero 435. Nuestro programa del día de hoy. ¿Qué abanico de posibilidades para todos los gustos tuvo esta exposición? Nosotros con nuestra cámara le mostramos lo más relevante para que usted lo pueda disfrutar desde la comodidad de su hogar. Nos queda todavía un pequeño remanente de lo que fue esta exposición, porque todo es muy interesante y nada queremos dejar afuera. Para eso tendrán que esperar 7 días. Les dejo nuestras líneas de comunicación, teléfono 2314-1544-6643, para que usted se pueda comunicar y hacer algún aporte o tal vez algo de su interés que quiera aportar a nuestro programa. También tiene a su disposición, no se olvide, la página web www.agromptv.com.ar. De esta manera nos despedimos, será hasta la próxima semana con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro.